10 especies más increíbles de osos. Los osos son animales mamíferos, omnívoros y carnívoros. Su apariencia es dócil y tierna, aunque puede ser en realidad animales muy agresivos. Tienen una mandíbula enorme que utilizan para alimentarse y un cuerpo muy fuerte y pesado. Estas características lo convierten en animales muy temibles. Número 10. Oso de anteojos. Su rango geográfico abarca toda la cordillera de los Andes, desde el oeste de Venezuela hasta el noreste de Argentina. Su rasgo más característico es el patrón de color alrededor de sus ojos, que pueden asemejarse a unos anteojos. Presenta dimorfismo sexual. Los machos superan en tamaño a las hembras y pueden ser el doble que ellas. Pesan entre 100 y 200 kilos y las hembras de 35 a 82 kilos. De las cuatro patas, las delanteras son más largas que las traseras. Esto les permite escalar árboles con mucha eficacia. El 90% de su dieta se compone de materia vegetal y solo un 5 o 7% de su alimentación se basa en carne. Número 9. Oso pardo. Viven en los bosques y montañas septentrionales de Norteamérica, Europa y Asia. Su pelaje puede ser marrón con tonalidades más doradas o grises. Al no tener una visión muy desarrollada, los sentidos del oído y el olfato son excelentes. Debido a su alimentación omnívora, tiene dientes adaptados a los alimentos vegetales y animales. Puede matar de un solo golpe a un animal del tamaño de una vaca. Puede correr más rápido que un caballo y arrastrar animales grandes y pesados como los alces. Son solitarios, pero se reúnen en temporadas de abundante fuente de alimento. En invierno entran en un periodo de invernación guardando hasta el 75% de la energía obtenida de sus alimentos. Preparan sus madrigueras con tierra y vegetación cercana. El periodo de inactividad se da entre octubre y diciembre. Número 8. Oso polar. Vive alrededor de la región ártica. Necesitan una gran cantidad de energía para que puedan caminar. Son nadadores muy fuertes que utilizan sus patas delanteras para impulsarse. Se han visto a osos polares nadando a mucha distancia en el mar. La principal fuente de alimento son las focas, debido a los lugares tan fríos donde habitan. Dependen de su pelaje que les cubre todo el cuerpo y que está formado de grasa que aísla el calor corporal y evita así que se congele. El pelaje les crece hasta en las patas, lo que facilita también el agarre al suelo resbaladizo que es el hielo. Otra importante función del pelaje es el camuflaje que éste le ofrece en la nieve debido al color blanco. Pero bajo su blanco pelaje la piel es negra para poder absorber mejor los rayos del sol cuando los hay. Se encuentra en la parte más alta de la cadena alimenticia de la zona donde vive, por lo que no tiene ningún enemigo natural. Son poderosos depredadores. Número 7. Oso negro americano. Son animales mamíferos grandes, fuertes y robustos. Su color es negro, aunque existen ejemplares con manto rojizo y grisáceo. Los machos pueden llegar a medir entre 1,5 metros y 2 metros, y su peso puede rebasar en algunos ejemplares los 200 kilos. Las hembras, por el contrario, son más pequeñas. Cuenta con un hocico largo, orejas con terminación redondeada, ojos también redondos y pequeños. El olfato y el oído están muy desarrollados. Sus extremidades traseras son más largas, incluso pueden mantenerse de pie. Son animales plantígrados que presentan 5 dedos en cada uno de sus patas. Vive en zonas con abundante vegetación, prefiere las zonas altas como las montañas. También se localizan en áreas más frías como la región subártica. Se alimentan principalmente de vegetales, frutas, miel, aunque también consumen pescado y pequeños mamíferos, por lo que se trata de animales omnívoros. Número 6. Oso labiado.
también conocido como oso perezoso, es nativo del subcontinente de la India. Habita regiones boscosas y pastizales de la India, Bangladesh, Nepal y Bután. El oso perezoso se alimenta principalmente de termitas y hormigas. Se considera omnívoro porque también puede comer carroña si otros alimentos escasean. Las características físicas hacen que sean capaces de absorber fácilmente grandes cantidades de hormigas y termitas, la fuente primaria de su nutrición diaria. En general, estos osos duermen durante el día y buscan alimento por la noche. A menudo se encuentran en los árboles debido a la posibilidad de encontrar comida y para protegerse de los depredadores. No invernan, pero pasan gran cantidad del tiempo descansando en cuevas durante la estación lluviosa. Número 5. Oso negro asiático. Este oso es propio de Asia y se encuentra en los bosques de la zona oriental del continente. Pueden hallarse ejemplares desde Irán a Japón. También es conocido como oso tibetano y la reducción de su población le ha conllevado a ser una especie en peligro de extinción. Se destaca por un pelaje de color negro y en el pecho tiene una marca característica de color blanco o con tonalidades de amarillo. Cuenta con un gran sentido del olfato, vista y oído. Tiene grandes dotes para encontrar a sus presas y puede escapar fácilmente del ser humano. Su dieta se compone de todo tipo de frutos, pequeños invertebrados, peces, aves y mamíferos de pequeño tamaño, así como la miel, que es uno de sus alimentos favoritos. Su aspecto puede parecer inofensivo, pero se trata de un oso peligroso y puede ser agresivo en el caso de encontrarse acorralado por grupos de cazadores furtivos. Número 4. Oso malayo. Se encuentra principalmente en las selvas tropicales del sudeste asiático. Se cree que es uno de los últimos bastiones debido a su terreno accidentado. Los machos son de 10 a 20% más grandes que las hembras. Se paran sobre sus patas traseras para ver objetos distantes o cuando detectan un enemigo potencial. Su pelaje negro es corto y denso, repele la lluvia, el lodo y otros escombros del lugar de manera eficiente. Sus ojos son pequeños y brillantes, las orejas son más pequeñas y redondeadas y tiene un oído excelente. Sus afiladas garras los convierte además en un excelente trepador de árboles. La larga lengua les permite extraer la miel de las colmenas e insectos de grietas profundas en árboles. Esta especie no es muy carnívora. Sus colmillos se comparan con los de los leones y tigres. Número 3. Oso panda gigante. Es un mamífero muy singular, conocido por su afición al bambú, a pesar de que su sistema digestivo es carnívoro. El patrón de color que presenta su pelaje es de manchas blancas y negras muy bien definidas, en áreas como las orejas, los ojos y las patas. Se trata de un mamífero corpulento con una musculatura muy bien desarrollada, sobre todo en sus extremidades delanteras. Gracias a ello consigue trepar y nadar. Puede llegar a pesar hasta 150 kilogramos y de pie puede medir hasta 2 metros de altura. Se trata de un animal tranquilo. Alcanza la madurez entre los 5 y 8 años de edad y la cópula suele ser breve. Asimismo, hay que destacar que un oso panda puede dar a luz una a dos crías cada 2 años. Su pelaje es grueso y les ayuda a mantener una temperatura corporal regulada. Número 2. Oso grizzly. Su anatomía incluye una joroba musculosa notable en la parte posterior de su cuerpo, por encima de los hombros. Tiene una cabeza grande y sus garras son bastante largas. Otra característica incluye una cara cóncava y una depresión entre los ojos. Este oso puede dominar fácilmente a cualquier animal en su territorio. Normalmente este animal evita a los seres humanos, pero puede tornarse agresivo si se siente acorralado, sorprendido o si percibe que sus cachorros están en peligro. Por ello, los ataques a los humanos son poco frecuentes. El color del pelaje de esta especie varía de negro a marrón e incluso tonos hasta medio rubios.
La información histórica muestra que estos osos vivieron a través de las grandes llanuras y toda la mitad occidental de los Estados Unidos y el oeste de Canadá. Número 1. Oso Kodiak. En la naturaleza se encuentra solo en las islas del archipiélago Kodiak, en la costa del sur de Alaska. Se cree que fueron aislados allí desde la última glaciación hace más de 10.000 años. Debido a la abundancia de comida en la isla Kodiak, tiene áreas de distribución más pequeñas y no tiene necesidad de defender territorios. Son omnívoros y se alimentan de una gran variedad de alimentos. El gran tamaño del oso es principalmente debido a la abundancia de alimento disponible para ellos. En general, esta subespecie define individuos solitarios, aunque a menudo se alimentan en grupos grandes cuando la comida es abundante. Después de la invernación, se alimentan de la vegetación y los animales que murieron en el invierno. A partir de mayo, los osos se dan un festín dada la abundancia de salmones hasta octubre.